Amigas, amigos de Ultimátum, buenas tardes. Estamos en el programa Arsenal de Plumas y estoy bien acuerpado pues por Alejandro Moguel, nuestro subdirector, Tony Guillén, pues es el gran asesor, como nuestro amigo Guizar. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias director por la oportunidad. Y quiero dar la bienvenida a Tony Guillén. Hoy hace debut con su columna. Los candidatos. Y candidatas. Y candidatas. Las candidatas y candidatos. Sí, pues, le puse arroba ahí arroba, para que todos estemos incluidos ahí. Sí, pues desearte, mi estimado Tony, pues tú tienes una gran experiencia, igual como presentamos la semana pasada a nuestro subdirector Alejandro Moguel, pues decíamos, conocemos desde hace muchos años con Tony Guillén y gracias por esa la mención. La complicidad periodística. Me llamó la atención eso de esa complicidad periodística, porque vaya que ha existido complicidad desde dentro y desde fuera. Sí. Entonces, muy bien, muchas gracias. No, al contrario. A ti y a tus hijas, como lo escribí, Jasia y Nilce, que han sido unas personas muy cordiales, educadas y con mucha disposición y actitud de escuchar proyectos, como lo que hoy estamos haciendo, para que toda la empresa esté siempre con la mejor versión de éxito hacia adelante, obviamente con las opiniones de nuestro amigo Javier Guizar, la incorporación de Alejandro Moguel y muchos proyectos que ya todos los que nos siguen por las redes sociales y en el impreso van a ir notando toda esta inquietud que tenemos para que sigamos haciendo buen equipo y entregando un buen periodismo a la sociedad chiapaneca. No, y quiero decirles, me siento pues, la verdad muy satisfecho y orgulloso de contar con un buen equipo de profesionales de la comunicación, y pues hoy Arsenal de Plumas se sigue fortaleciendo. Así es. Falta que nuestro amigo Guizar se anime a escribir ya con más a menudo. Ya escribe de cuando en cuando, pero fortalece por favor el Arsenal de Plumas. Hoy tiene pues ya muchas municiones. Ya voy a empezar, jefe, ¿sabes por qué? Porque ya hay muchos animosos o calientes, dicen en política, ¿no? Que quieren aspirantes, entrar en el proceso electoral. Aspirantes o suspirantes, pero de que los hay, los hay. Los hay, por supuesto. Este será un tema muy interesante, lo que va a abordar, y lo menciona Tony Guillén en los candidatos, pues es de lo que va a pasar en vísperas. Tenemos la elección del 21, y que esa es la elección intermedia. Será pues parte aguas para lo que vendrá en el 24, en la elección para gobernador y nuevamente presidente municipales, diputados locales, federales y senadores, bueno, obvio, presidente de la República. Y hoy, ahorita mismo, hace unos minutos ya, el presidente del Instituto Nacional Electoral dio el banderazo de salida hoy, para la elección federal ya. Se instaló ya el Consejo General, ¿verdad? Sí, así es. Ahorita, los consejeros, ahorita mismo está. Partidos, sí. Ya hubo un evento, el Instituto Nacional Electoral dio arranque al proceso electoral 2020-2021, una ceremonia hace unos minutos para rendir honores a la bandera, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, encabezó estos honores a la bandera que da inicio al proceso electoral más grande hasta ahora en la historia de México, justamente de manera presencial, ya en las instalaciones del INE, con la presencia de todos los consejeros y consejeras, todos usando su cubreboca. Pero esta carrera ya empezó y ya nadie la detiene. Va a ser intenso. Va a ser históricamente el proceso más vigilado y más cuidado del Instituto Nacional Electoral. Por todos los señalamientos que ha hecho el presidente, por todo lo que está en juego, va a ser el más cuidado por todos los que están involucrados en este Instituto Nacional Electoral. Pues si me permite, ¿por qué no vamos? El tema del INE, del fin de semana, pues está severamente cuestionado. También Alejandro hoy, lo comenta inicia, hoy. Pues lo aborda pues justamente Alejandro Moguel y Juan Carlos Calimayor, que por cierto mañana platicaremos sobre el tema de lo que pasó con México Libre. Realmente yo diría que está iniciando este proceso electoral el INE bajo un severo cuestionamiento. Alejandro Moguel dice, el INE se lavó las manos como Poncio Pilato. Así es. Yo le restaría muchísima credibilidad. Inicia, no sé, 48 horas antes, ocurren
cosas que lo dejan en serio predicamento, y volvemos a lo mismo, es un árbitro confiable. Después de lo que pasó con México Libre, autorizaron... el partido de la maestra Elbester también. Y el partido de la maestra, pero fíjate que el partido de la maestra Elbester, que es este redes sociales progresista, el del senador Haces, sí, el pues el partido que estaba promoviendo el chiapaneco César Augusto, también el otro partido que se estaba ahí, este Espino, Manuel Espino, pero esos partidos desde el principio, desde el viernes pasado, quedaron sin registro. Ah, sí. Y el México Libre, que es de, está detrás Felipe Calderón y que da la cara su esposa Margarita Zavala, pues le dieron el registro y luego se lo quitan. ¿No? Porque ya tenía registro. A nivel nacional, obtienen el registro México Libre de Calderón y el partido Encuentro Solidario, se llama, sí, lo que es el PES, el viernes, y el sábado se lo están quitando. Entonces, sí, no sé qué opinión le merezcan, pero le merezca, bueno, yo creo que ya es costumbre lo que pueda pasar en la cuarta transformación, que en 24 horas puedes recular. Ya lo hicieron con el ex gobernador de Chiapas, el senador actual Manuel Velasco. En un principio le niegan la licencia y luego luego regresar. Sí, claro, fue un contexto diferente, porque este es el Senado de la República. Sí, pero volvemos a ver otro fenómeno igual. Le dan el registro y en 24 horas dicen, ya no va. Bueno, pero aparte... El dueño de... Lorenzo Córdoba sabe que hay un dueño de la franquicia, ¿no? Se llama Andrés Manuel López Obrador. Yo abordo el tema y digo, Operación Burda. Esta es la nueva mafia del poder. Sí, claro, por supuesto. Está actuando como actuaba la mafia del poder, la que criticaba el presidente Andrés Manuel, solo que pues ahora como que falta más estrategias, hasta para ser perverso. Pues está muy burdo. Está muy burdo. Pues, como, antes eran más finos. ¿Verdad? Más finos. Y luego desde Palenque, como lo cuentas, sí, aquí yo vi el video desde Palenque, sí, ahí, así, con una actitud de vencedor, ¿no? Sí, aplaudió al INE, aplaudió lo que ahorita le convino al presidente, ¿no? En ese sentido de estos partidos políticos, principalmente de Calderón y su esposa, que fue muy criticado, lo comentábamos con Alejandro antes de entrar al programa. La actitud del presidente, ¿no? Pues dura, yo hubiera sido dura, de presidente dura, que no sabe. Dura. Pero conociéndolo, pues, oye, no, pero, hace caso. Pero, no hace caso. Habló sin que nadie le preguntara el tema. O sea le comía por decir, ¿sabes así qué? Es. Adoramos al partido de Calderón, y le da consejitos, ¿no? Y le dice, oye, pues que siga luchando. Sí, ahí están tus cámaras empresariales, ahí está Claudio X González. En forma irónica, burlándose. Muy irónica, sí, claro, se va a poder hacer, porque él sí tuvo un fuerte apoyo de sectores sociales cuando hacía sus marchas, ¿no? Sí. Pero claro, no hay que dejar de recordar que él estuvo 18 años haciendo eso, en un mismo sentido. Ahorita, pues, los sectores que apoyan al grupo de Margarita Zavala y Felipe Calderón, pues están muy desgastados también, en un sentido. Ahora, en estas próximas elecciones vamos a ver de qué manera se van a fortalecer, porque el sector que apoyaba al PAN cuando Felipe Calderón estaba en el PAN, cuando fue presidente del PAN, pues ha sido el sector empresarial, la clase media, de la clase media a la clase media alta. Así es. ¿No? Entonces, y es la que más está siendo afectada por las decisiones políticas de Andrés Manuel, y seguramente son los que más van a apoyar al proyecto que ellos encabecen, donde quiera que sea. Sí. Ahora, el presidente pudo haber sido un buen espectador, claro, respetando la ley, no me subo al ring, sí, se le picaba por subirse. Sí, así es él. Así es su estilo. Así es su estilo. ¿Lo logró? Pero a su vez delató que está metido. Él metió la cuna para que el INE, para que los consejeros del INE, 24 horas después de haber autorizado, haber aprobado el registro de México Libre, pues se lo quitaron. Ahora, a un toro herido es peligroso seguirle picando la herida. Y Felipe Calderón, coincido con el amigo, Moguel, atrás de él hay una serie de empresarios muy poderosos que le van a seguir metiendo.
Pero ahorita quedó muy mal el INE. Ya había pleitos con el INE frontales e incluso con la idea... Bueno, quedó mal con los demás, con el presidente se congració. Con la idea incluso de debilitarlo, quitarle recursos, traía una historia con ellos, no estaba de acuerdo con las reformas internas que estaban haciendo, el número de consejeros, viene la elección de consejeros, que ahí todo el mundo quería meter mano, que el representante aquí, porque finalmente los consejeros llegan matizados de alguna fuerza que los respalda, aunque sean ciudadanos, entre comillas. La desaparición, incluso la propuesta de Porfirio Muñoz Ledo de desaparecer los soples locales, ellos quieren que otra vez regrese a centralismo. O sea, ya venía un pleito. Y ahora, a la luz de las reflexiones políticas que hay, de los comentarios de ustedes, quien pierde es el INE. Y quien pierde también... Es el presidente. También el presidente, por supuesto. No lo pidió, pero estoy seguro. Y una institución que se erige, se levanta como árbitro, pues la propia sociedad genera una percepción muy negativa de ese presunto árbitro. Sí, pero ¿no? Nosotros, porque el grupo que trae el presidente, la gente que le aplaude, está feliz. Digo, más de 26 millones de mexicanos tienen un subsidio y muchos ni les interesa el tema. Pero el presidente no lo pidió, pero estoy seguro que si alguien le preguntó cuáles son los temas que le preocupan al presidente, sabe pedir muy bien las cosas. Pues yo le si las pide. No, no, no. No pide, ordena. Es un dictador, sí. No, pero nada más con que diga, director, nada más con que diga, ¿le preocupan al presidente esos dos partidos? Es más que suficiente. A mí me da la impresión que le dijo al de la unidad de inteligencia financiera, tráeme los reportes de todos los consejeros, ¿no? Sí, claro, también. Ahora, ¿y qué creen que pueda pasar? A mi juicio, el Tribunal Electoral va a ratificar que se les dé el registro, porque me parecería una grave violación a los derechos de muchos miles de personas que están participando en esos proyectos, sus derechos políticos, desde luego, ¿no? Frente a hechos aislados que hubieron, desde luego sí hubo hechos irregulares, ¿no?, en el procedimiento de registro de esas asociaciones políticas, lo han demostrado, está demostrado, pero a mí me parece que son pocas, son aisladas, lo comento en la columna de hoy. Sucede en las elecciones, ya sabemos que en las elecciones de todo tipo hay muchas irregularidades, pero no cualquier irregularidad va a anular una elección. Para que haya anulación de una elección tiene que haber graves irregularidades, y en el caso concreto y más fundamental es que debe haber irregularidades en el 20% de las casillas que se hayan instalado para esa elección. Es que ya se toma como grave y ahí pueden anular una elección. Entonces ahí comento yo en la columna que esos criterios seguramente van a utilizar los que estén defendiéndolos jurídicamente, ¿no? Por principio de cuentas. Pero en el segundo aspecto me da la impresión que es imposible negarle el registro, o que el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial vaya también a ratificar la decisión del INE, porque sería muy grave en aspectos de democracia que eso suceda, sí, porque se estaría confirmando. Los documentos están graves, Miguel. Si le niega al INE, si le dice al INE que tiene que ratificar, también vulnera al INE. Y si le dice que no poseen esos dos partidos políticos, también afecta a los intereses, a los resultados que está marcando. Bueno, de todos modos, el TRIF es una instancia que ha dado muchos reveses. Claro. A lo largo de la historia de muchos presidentes de la República, de muchas autoridades, por supuesto que se lee así. Pero sí hay una pequeña posibilidad, como que sirve Alejandro, que el TRIFE pueda estar reflexionando sobre el asunto, porque ahí cada ente público electoral está jugándose su credibilidad, y ahí van a ir viendo qué tanto, supongamos que ahora, así como estamos pensando la incidencia del presidente sobre el INE, como lo describe también Juan Carlos, ya Juan Carlos de plano dice que se vendieron estos, ¿no? Que se vendió Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son... Lorenzo Pilato, se llama su color. No, se vendieron. No, ya vendieron, sí, pero creo, hay una lectura ahí de congraciarse. Yo sí coincido. Van a dar el revés. Sí, puede ser. Criterio es que aplica. Yo el INE. Me acuerdo de muchos temas que nadie creía que regresaba. Porque además sí han regresado. Será una impugnación muy vista por todos los mexicanos. ¿Y cómo queda el presidente si salió desde Palenque a mofarse?
Pues como ha quedado siempre. ¿Cómo han quedado todos los presidentes? Sí. Cuando se meten en esos asuntos. Ni modos por ser la cuarta transformación. Nadie le estaba preguntando del tema, por qué se montó. Sí, ya se sabe. Puede ser un error, ahí va a aprender. Que ocurren en la mayoría de los entes, hasta en el INE, pues, derivan de una decisión del presidente. Por supuesto. Lo sabemos. Sí. Pero él tenía de veras, y tenía ganas, y se puso bajo de un árbol de cedro, sí, y ahí con una butaca. Vea, y a decir, todo, y todo su lenguaje corporal, su actitud, el tono, era, sí, les gané. Como, sí, claro, claro. ¿Sabes ese adjetivo, los atoré? Así se nota, con todo respeto al presidente. Sí, sí, iba a usar una palabra, ¿no?, de los que usa. Estuvo duro. Pocas veces se ve a un presidente así. Hay otros presidentes que han hecho barbaridades también, ¿verdad? No solo es el presidente ahorita, ¿no? Han hecho unas estupideces tremendas, los priistas, los panistas. Sí. Pero específicamente de este tema, yo sí creo que puede estirar la liga el trife, ¿eh? Pues iba a decir una palabra de Octavio Paz, dice, pues, prácticamente es, los chingó, es, así lo dijo, no lo dijo, pero así, o sea. Oye, y lo disfrutó el presidente. Lo estaba disfrutando, vean este árbol, dice, no, aquí a la sombra. Está en Palenque, en la famosa finca de la chingada, en la parte de atrás, que por cierto, comparte una laguna ahí muy bonita. Por cierto, está en la chingada, como está de sucio, ¿eh? Sí, pues. Me su gente que lo limpiaron un poquito. Ha estado lloviendo mucho, por cierto. No, que no desaseados. Oye, director, ¿y al final dices tarot de adivinanza? Uy, están fuertes. ¿Qué onda con fíjate eso? Que hay ya, de usted, jefe, yo hay no. Una decisión. Ay, lo leyó el director, oye. ¿Será cierto que desde Palacio de Gobierno están invitando por la fuerza voluntaria, entre comillas, a los presidentes municipales a pagar las encuestas que se están levantando para conocer la alineación de los aspirantes a los puestos de elección popular para las elecciones intermedias, diputados federales, locales y presidentes municipales, ver para creer en estos tiempos de la 4T? ¿Es cierto? Pues es cierto. Lo estoy preguntando y lo respondo. Es cierto. Le están mandando la factura a los presidentes municipales de todos los partidos, los municipios, lo contratan en Palacio. Y ellos pagan. Pero que lo pague el presidente. ¿Cuánto vale una encuesta? No, de mentiría. Lo que sea, de todas maneras, la forma no es correcta. Exacto. En primer lugar, segundo lugar, de por sí están sufriendo los alcaldes, no tienen lala. No, y el próximo año, hermano, va a estar peor. Sí, los recortes han sido tremendos, pero además es desaseado políticamente, sí, que hagan esta práctica. Volvemos, ¿qué no estamos en la 4T? Sí, se supone que hay honestidad, bueno, si quiere mediatez, prudencia, ser diferente a lo, sí, que sean los priistas, sí, y los panistas. Si el Estado quiere tener un pulso, pues que lo asuma. Así es. No que lo hace, pero que lo paene. Pero lo increíble de esto, bueno, que estamos en esta mesa, es que los priistas y los panistas eran más tolerantes a la crítica que el actual gobierno. Así, sí. Más o menos, no, a veces legal, mandaban a encarcelar a los periodistas, detenían, bueno, fabricaban y tal, ¿no? Pero dime ahorita. Pero se supone, pues, uno está en la teoría, punto, ¿no? De la teoría de la 4T. Sí, sí, ese es que es diferente, punto, ¿no? Siempre hacen esas maniobras y peores. Sí, pero se supone que estamos en... Y que muchos son académicos, vienen de la UNAM, tienen doctorados, tienen otra visión de mundo, más humanistas, el bien común, ¿no, hombre? Pues mira, pero es que mira, si las escuelas, te voy a interrumpir rápido, por esa teoría se ha estudiado mucho, y yo soy un defensor de eso. Mira, la escuela no hace a mejores hombres ni mujeres. Hemos tenido presidentes, Zedillo, doctor en... la universidad, mejor que tú quieras. Salinas, Salinas, etcétera. Entonces, a ver, ¿tú fue culpa de la universidad? No. Pues como... No hay hombres perfectos ni mujeres perfectas. Simplemente tiene que ver con otras cosas que se enseñan en otras escuelas, ¿no? Así la moralidad, el amor, el cariño, el respeto. Eso no te lo enseñan en ninguna universidad del mundo. Bueno. Bueno, los priistas y los panistas decían que las elecciones internas son del gobernador y son del presidente. Las intermedias. Las intermedias, perdón. Sí. ¿Siguen siendo? Yo creo que sí. De hecho, la apuesta del presidente es, sí, tener garantizado su Congreso. Los controles, claro. Hay que cuidar la espalda, es su salida.
y los gobernantes estatales pues tienen que garantizar su congreso estatal, obvio, para que igual su cuenta pública y todo, y la reacción política además, ¿no? Porque ya estamos en una etapa de sucesión donde pues los presidentes municipales y los diputados necesitan que tenerlos alineados. Sí. Si los presidentes municipales no tienen, pues que no debería ser, ¿no? Pero si no están con el yugo en la cabeza, pues igual se mudan a otros. 2021 y 2024 va junto con pegado. Sí, este es, ¿no?, parte aguas. Lo, ¿no?, que se vaya definiendo ahorita va a ser plataforma de lo que va a venir, pues, ¿no? Por eso hay que ser como sea. Los gobiernos locales están obligados, sobre todo si son morenistas, a seguir posicionando a sus líderes, pues, ¿no? Sobre todo en los congresos locales. Sí. Pues, para concluir del tema político electoral, pues retomamos lo de la columna que tienes hoy, Tony Guillén, los candidatos. Oye, 30. Solamente como un ejemplo. En Cintalapa. Y luego me hablaron dos, recibí varias llamadas hoy temprano. Oye, no me anotaste. No me anotaste, okay, falta. El líder sindical de Barrenderos. Pero esos ya son pequeñas encuestas internas. Si ustedes revisan quiénes son, de dónde vienen. Sí, claro. Está bien interesante. ¿Estos 30 están en encuesta? O sea, preguntan por eso. Están 30 interesados, ah, okay, y okay. Ya les dijeron, pero, y ellos dijeron. Esta es una encuesta de. No es la del. No es de allá, no es la que menciona. No, esta es otra. No, esta y es yo otra. Identifico a muchos nombres. Sí, de los que están aquí. Y sale hasta el padrino político. Y salen ahí, es lo interesante que hicieron esa exploración. Qué extraordinario ejercicio, ¿eh? Sí, hay una revelación, una primicia ahí, de quién lo están haciendo. ¿Apadrinado o apadrinando? Y entonces, a ver si mañana le doy seguimiento, por lo menos 4 personas más me dijeron, yo no estoy incluido y yo también voy. Pues a mí este ejercicio se me hace bueno, perdón. Y sería bueno que lo hiciéramos por todos los municipios. ¿Quién apadrina a quién? Bueno, o sea, en los principales no nos va a dar tiempo. Sí. Bueno, pero Tapachula, a mí se me interesa. Tapachula, Comitán, San Cristóbal, Palenque, Tonalá, sí. Palenque, Reforma, sí. Juárez. No, pero es que no, pero yo Villaflores. Villaflores. Pues tú eres de Cintalapa, Alex. Cintalapa, Alex. Ah, me anotas. Sí, ¿verdad? Bueno, da rating. Sí, me llama la atención eso porque uno pudiera pensar de que les cortaron el presupuesto a los ayuntamientos, ¿no? Les quitaron muchos hilos que tenían para sí, las partidas presupuestales. Entonces, parece que estuvieran ya de florero, y aún así quieren. Porque antes había mucho de dónde tentar, meter mano, control político, y ahorita ya parece que los han minado bastante, y aún así quieren. Sí, pues, mi querido Alex, hay negocios alrededor de una presidencia. Sí. Muy atractivo. Un presidente municipal, con que tenga un presupuesto para obra nada más de 500 millones de pesos, y que sea muy decente el presidente, de veras, pero muy decente, y que solamente pida el 10%, el presidente sale más que excelente. Siendo decente, pidiendo el 10%, y que ahí le dice al síndico, le dice al tesorero, le dice al director de obras, al supervisor de obras, no van a pedir nada. De aquí de mi 10%, yo voy a repartir 4% y me va a quedar el 6%, para que la obra dure 20 años. Pues ahora sales millonario, Tony. Sus agencias de investigaciones de Tony, que nos digan en el siguiente trabajo qué pasa con Tuxtla, va a ser muy interesante. Tuxtla, ¿no? A ver, ya están trabajando. Oye, y hablando de los partidos políticos, en Chiapas obtuvo su registro, es el único Partido Popular Chiapaneco, y pues lo representan Mauricio y Juan Morales Valdés. Ellos estaban en el PT. ¿Quiénes son ellos? No son muy conocidos, pero ellos estaban. Pero si son del PT, van a ser satélites, ¿no? Van a ser satélites. De Morena, ¿no? De alguien. Sí, por supuesto. De alguien que no creo que sea precisamente Morena. Hay que ver, ¿no? Un padrinazo que se encumbró. De manera importante en los últimos. Sí, ahí decía de Morena por sí, soy indiscreto, pero en fin. Sí, ahí decía un poco aliados de Morena, porque finalmente el origen de los petistas, ellos salieron muy fortalecidos en este proceso electoral con Morena, desde 2018 a la fecha, por aliarse con el presidente, pues, ¿no? Sí, pero con matices. Sí, por supuesto.
Bueno, y agradecerle, mandarle un saludo a nuestro estimado amigo Amado Ríos Valdés, Ecología Humana, Toledo, la 4T y Una Nueva Esperanza. Él hace, de veras que yo recomiendo que lean completa esta entrega de nuestro amigo Amado. Se refiere a la renuncia del doctor Víctor Manuel Toledo Mansur. Ya ven que él abrió fuego. El gobierno federal, el gabinete, sí. Pasó raspando hasta Romo, el hombre de los negocios, sí, que tiene ahí a su lado el presidente. Doctor Rasputín. Y pues viene haciendo referencia a cómo se dio y el relevo. Menciona desde cuando fue la primera secretaria de Semarnat, la señora Josefa González Blanco Ortiz Mena, mira, la hija de un patrocinio. Sí, claro. Y de veras, lean este artículo y menciona finalmente pues a la nueva titular, María Luisa Albores Chiapaneca, que la semana pasada pues ya dejó la Secretaría de Bienestar y el programa Sembrando Vida, y ahora pues es la nueva secretaria de Medio Ambiente. Y si me permiten, ¿qué les pareció? Muy polémica, ha generado muchos comentarios. Sí. Esta 8 de Paco Rojas. Paco. Va por la alcaldía. Y pues aquí lo dijo con nosotros el viernes en una entrevista acá en el estudio. Pues él tiene mucha... Muchos dicen, oye, Paco, loco, ¿qué trae bien? Trae bien. Revisa la entrevista, el discurso, bien armada, muy bien manejado. Qué no, loco. No da qué loco nada. Tiene una fluidez en los conceptos claros de lo que va diciendo. No dice nada por error. Cuando habló del gobernador, dijo cosas puntuales. Cuando habló de Carlos Morales, dijo cosas puntuales. Cuando habló de Manuel Velasco, dijo cosas puntuales. Ya quisiera alguien tener esa locura para construir esa historia, ¿no? No hay que subestimarlo. También articulado y trae proyecto. La experiencia y los golpes de la vida. Y además tiene una profesión que va con un grupo muy importante de la sociedad, que son las mujeres. Tiene mucha presencia, tiene mucho reconocimiento, también por la trayectoria de su papá, de su familia. Es un hombre que tiene gente que lo sigue, a donde va Paco Rojas, sí, hay que reconocer que todo el mundo se para a saludarlo, doctor, ¿no? Entonces, demostró que puede ganar. Fíjate que en la entrevista... Y que le robaron la elección. La primera pregunta que le formulé fue... ¿Directo? Sí, está preparado, y le decía, oye, hay quienes dicen que si eres candidato, ya eres el presidente de Tuxtla. Me decía, no, pues sería muy soberbio. Sí, pero hasta que no tenga las cartas de mayoría. Sí. Pero realmente, 100,000 votos en Tuxtla, sin dinero, sin maniobras, sin láminas ni despensas. ¿Contra el candidato del gobierno? Carlos Morales fue el candidato que trae sus pertrechos políticos, que tiene capital muy importante y presencia en Tuxtla. Si no ha sido... porque en el carro en el que iba montado Andrés Manuel, le gana Paco. Y lo digo con el afecto que le tengo a Carlos Morales. Aguas, fueron 6,000 votos de diferencia. Y él lo llevó, lo condujo al triunfo, la popularidad de Andrés Manuel. Entonces, es muy interesante ver qué va a pasar. Era muy, muy, muy importante ver qué va a pasar. Si es candidato Paco Rojas, es el próximo presidente de Tuxtla. Y yo diría, llevo dos trienos preparados, dijo cuando le preguntaste. Sí, si tal vez va perdiendo. Ya está. ¿No? Sí. Sí, pero... Pero el 24... Claro. No, y recuerden, pregúntenle a Carlos Morales. Él hace 24 años quiso ser presidente de la primera. Sí, ¿no? Sí. O sea, ya tenía mucho tiempo. Entonces... si hablamos de tiempo, no es un impedimento para Paco Rojas, sí, al contrario. No. Ya le vería otros elementos, por ejemplo, qué partido lo van a abanderar. Sí. Le preguntamos, la respuesta de los 64,000, dijo. Entonces, habría que ver primero eso, ¿no? ¿Quién le va a dar las siglas, ¿no? Para ver para dónde va a jalar el viento, porque también no nos olvidemos que
los poderes políticos no sueltan las ligas fácilmente, sí, van a estar agarradas y lo hacen, la política se vale, desde luego. Y ahí es donde Paco no ha sabido jugar sus cartas anteriormente, ¿no? Era muy, se confrontaba mucho, pleito. Ya declinado. Está declinado. Como lo contamos, entonces, ¿no? Si sabe jugar sus cartas de manera inteligente, se podría colar. Sí. Pero fíjate, Paco Rojas es un fenómeno en Tuzla. Bueno, hay otra situación que hay que decir. Tuzla tiene el nivel educativo diferente de otros municipios. Se supone que aquí el nivel educativo debe ser de secundaria para arriba. Pero cuando Paco Rojas en redes sociales pidió una marcha, mucha gente salió a marchar. Sí, claro, es la que recordamos. Y no era gente que ibas a la parte más alta de Tuzla a decir, acá hay un apoyo, hay que bajar, como lo hicieron otros candidatos. No, la gente bajó convencida de que Paco Rojas tenía que ser el próximo presidente municipal de Tuzla Gutiérrez, sin recibir un solo peso, poniendo su gasolina, su colectivo, su taxi, para bajar al centro de la ciudad. Y bajo la lluvia. Y bajo la lluvia. Y la gente no marchó. De clase media y media y de media para arriba, ¿no? Entonces, mirabas a la niña que va con su Gucci y su bolsa de 3,000, 4,000, 5,000 pesos y la que su bolsita de 500 pesos, ¿no? O sea, tenis Adidas hasta Gucci. Entonces, a eso convoca Paco Rojas, ¿no? A todos los niveles de la sociedad. Entonces, bueno, y dijo que pues que no está buscando chamba. Que no es chamba. Yo le pregunté porque sé que le han hecho ofertas del gobierno del estado para incorporarse al gabinete. Ya dijo que no, a él dice, ¿no? Al gobernador. Al gobernador, ¿no? Entonces, no aceptará ningún cargo, eso fue lo que dijo. Y yo concluiría esta entrega de Arsenal de Plumas. También dijo, mi ego me dice que sí. Así es. Cuando le preguntamos si aspira a la gubernatura, pero mi conciencia dice que no, porque no tengo lana y no tengo relaciones políticas en la Ciudad de México. ¿Usted qué opina de esto? La respuesta es que los candidatos se construyen. Pero coincido con Miguel. No va a ser fácil, ¿no? Hay que tejer también en la Ciudad de México. Claro. Tuvimos un gobernador que tejió, Pablo Salazar tejió en Chiapas, pero también supo en un momento salirse del PRI, formar el grupo Galileo, estar en el grupo que estuvo en la negociación con la Secretaría de Jucopo, ¿no? Claro. Entonces, es muy coyuntural también la política, ustedes lo saben, pero sí tienes que tejer en la Ciudad de México. Sí se necesita. Como lo sacó aquí mi buen Tony, quien te apadrine, pues, o sea, para ser candidato tienes que tener un padrino. Eso no pasa en México, ¿no es cierto? Concluimos, esto fue Arsenal de Plumas. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. En un momento tendremos en el estudio de Ultimátum a Pepe del Valle Molina, es el delegado de Relaciones Exteriores en Chiapas. Muchas gracias, nos vemos a la 1:00.